Resumen de noticias UNLAR. Diversidad sexual y género. No docentes presentaron en el Consejo Superior un proyecto para capacitar en la materia. Consideramos que la universidad, como es la que tiene la responsabilidad moral de formar el intelecto de una sociedad, tiene esta obligación también de abordar estos temas que son tan sensibles socialmente. Identidad autopercibida. El Consejo Superior aprobó el proyecto de derechos a la identidad de género. Cualquier integrante de la comunidad universitaria puede presentar y solicitar sus registros administrativos y sobre todo, por ejemplo, la llamada, cuando se lo llame o se la llame en la asistencia, sea a través de su género y nombre autopercibido. Amplia convocatoria en la UNLAR pidió por la idea aborto. La UNLAR, junto a 40 universidades nacionales, se pronunciaron a favor. Este fue el resumen de noticias UNLAR.